Buenas noches, señoras. Hoy día, martes para miércoles, 13 de Adar, 5772 de marzo, 6 de marzo del 12. Esta clase es extraordinaria, extemporánea, adelantada, ya que mañana a la noche, que es el día habitual de la conferencia, vamos a estar dando otro tipo de conferencia. La conferencia mañana va a ser, el artista va a cantar, ¿ok? Entonces, están todos invitados a las 7:15, en punto va a empezar el Iné de la Megilá. Hay que empezar puntual porque no podemos comer nada, no se puede cortar el ayuno antes de escuchar la Megilá, al menos que alguien esté demasiado débil, o alguien enfermo, o mujeres embarazadas o algo así, que pueden darse el permiso de cortar el ayuno antes de escuchar la Megilá. Después de la Megilá va a haber aquí una seudá con pasteles y refrescos, todo para poder, el que no aguanta hasta llegar a su casa, aquí va a tener seudá. Entonces, ya que mañana vamos a poder dar la conferencia en español, va a ser en hebreo mañana, en hebreo va a ser la conferencia mañana, cantada, acompañada con el librito de Shem Tov, y para que puedan ir entendiendo la Megilá. Entonces, hoy vamos a adelantar esta conferencia. Esta noche es ayuno de Esther. Esta noche es ayuno de Esther. ¿Es verdad que esta noche es ayuno de Esther? No, esta noche. Esta noche. Esta noche, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Sheakol Nehiyah Bidvaro. El ayuno empieza en la noche. ¿La prueba cuál es? Que si una persona se va a dormir y se levanta a la 1 de la mañana, no puede comer. Solamente puede comer si acondicionó antes de dormir de que no recibe el ayuno. Quiere decir, la fecha hebrea empieza siempre en la noche. Todas las festividades empiezan en la noche. Todo. No existe algo en el judaísmo que empiece en la mañana. El día empieza en la noche. Y también el ayuno, el concepto ayuno no es abstención de comida. Tzom es un día de kedushá, un día de santidad, un día de teshuvá, de reflexión. Eso empieza desde ahora y estamos empezando, Baruch Hashem, muy bien, con esta conferencia, el ayuno de Esther. Nada más que la prohibición de comer empieza al amanecer. Y si uno se va a dormir, ya para él el despertarse se considera que amaneció si es que no acondicionó. Si uno acondiciona antes de dormir, que él, para él el ciclo no ha cerrado todavía y que él quiere comer algo antes del ayuno, puede comer mañana hasta las 5:44 a.m. hora de México. No vayan a equivocarse los que escuchan por internet. Hay otros países que es más temprano la hora, ¿sí? Aquí en México la hora para que se puede comer mañana, si es que uno acondicionó antes de ir a dormir, dijo, yo voy a dormir pero me voy a parar temprano a tomar algo, a comer algo, 5:44 de la madrugada empieza el ayuno. Rabotai, vamos a hablar, a ver el tiempo que nos alcance, de algunos puntos, algunas preguntas sobre Purim y un punto central que es revolucionario, que cambia la filosofía de cómo observar las cosas. El ayuno de Esther, vamos a ver, ¿qué es el ayuno este? Ayuno de Esther, ayuno obligatorio. A diferencia de los otros 4 ayunos obligatorios, que son para conmemorar la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Y cuáles son esos 4? Ayúdenme. Azara de Tevet, Shivdiyeh de Tevet, 17 de Tamuz, Tisha B'Av y Tzom Gedalia. Esos 4 están relacionados con destrucción. Son ayunos de luto. Este ayuno no es de luto. Este ayuno dicen que es de alegría. No es de luto porque no estamos conmemorando ninguna destrucción, ninguna desgracia, ¿sí? Entonces, por eso tiene ese punto de diferencia este ayuno a los demás, que no es un ayuno de tristeza y de luto, es un ayuno de alegría. Pero tenemos que entender cuál es la causa del ayuno, porque si no entendemos cuál es la causa, le falta el alma. El ayuno sin reflexión es como cuerpo sin corazón. El alma del ayuno es la reflexión. Y la reflexión tiene que ir acompañada con el mensaje por el cual los jajamín establecieron ese ayuno. Y si no entendemos la razón, entonces nos falta el corazón del ayuno. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar en la primera parte de la charla. ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Qué pasó? Ayuno de Esther. ¿Qué pasó ayuno de Esther? Cuando estaba el decreto de exterminio, la Shmit, la Arogula, Beret, Kola, Yudim, Inad, Vazaken, Tafen, Hashim, hombres, mujeres y niños,
cosa inigualable en la historia, que quiso parecer a eso Hitler, pero no llegó. Y aparte era muy difícil, porque como están los judíos desparramados en todo el mundo, es muy difícil que se pongan de acuerdo todos los gobiernos del mundo para acabar con un pueblo. Pero acá, en Ahasuerós, que era un solo poder sobre todos los judíos del mundo, 127 estados, que ahí, no había judíos fuera de ahí. Entonces el decreto de Ahasuerós sí era ejecutable. Cuando estaban en ese peligro, Mordejai le manda a decir a Esther que vaya con el rey, ya que ella estaba casada con Ahasuerós, para cambiar el decreto. Esther le dijo que hay una ley nueva que dice que todo el que entra al palacio del rey sin audiencia, sin cita, pena de muerte. Así era la monarquía de Ahasuerós, y esta ley la había puesto Amán. ¿Por qué puso Amán? Porque Amán sabía que los judíos, cuando tienen problemas, usan palancas. Entonces Amán bloqueó todas las palancas y sus 10 hijos, los que colgaron, Barshandata, Pata, Darfón, eran los 10 secretarios, uno secretario del interior, otro del exterior, otro de cultura, los puso, que no hay forma de llegar al rey sin pasar esos filtros, para que no haya una procuración de los judíos para cancelar la guerra. Por eso los hijos de Amán también merecieron ser colgados, eran parte de. Entonces viene Esther y le dice, yo como esposa del rey, tengo 30 días que no me cita como esposa. Entonces si voy a ir, me va a cortar la cabeza. ¿Qué le contesta a Mordejai? Así le contesta. Eso, muy bien. Mañana lo van a escuchar con la canción, con la tonada, y voy a hacer así a la hora que lo leo, y se van a acordar de la conferencia. ¡Alter a mí, ben Asher! Tú dices así, porque estás muy confiada, porque eres esposa de Ahasuerós, y sientes que la espada no va a pasar sobre tu cabeza. Te sientes segura. Leimalet betamelech mikola yehudim. Si tú te quedas callada en estos momentos, con el pretexto de que tienes 30 días que no te dan cita, y que es una muerte segura, si vas a usar ese pretexto y te abstienes de intervenir e interceder, redach ve'atzalah ya'amod la'yehudim mimakom acher. Va a haber salvación para los yehudim de otro lugar. Hashem va a tener otros que se encarguen de salvar a los yehudim. Ve'atu ve'tavish tomedu, pero tú y tu familia te van a acabar. Va a ser al revés la cosa. Tú te vas a acabar y el pueblo de Israel te va a salvar. Tú te sientes protegida y por eso dices, no estoy cuidando mi cuello, estoy cuidando mi pellejo. Que sepas, si Hashem te puso en ese puesto, es para este momento. Y si en este momento no actúas, cuando llegue el momento, los yudín se van a salvar y tú eres la que te vas a perder. Humilde dijo, y quién sabe si cuando llegue el momento del decreto de Amán, que era el 13 de Adar, faltaban 11 meses todavía, quién sabe si vas a ser reina, quizá para eso ya ni reina vas a ser. Vas a estar involucrada en el problema de todos los judíos. Entonces cuando Esther escuchó esto, recibió el reproche, fue un reproche muy fuerte de su tío Mordejai y posteriormente su esposo, era su sobrino, se casó su primo, mejor dicho. Mordejai era primo, Bat Dodo. Mordejai era primo de Esther, la adoptó porque era huérfana, la adoptó como hija, y después cuando creció se casó con ella. Y fue el reproche que le dio a su prima. Su prima, la Tzadeket, recibió el reproche en silencio. Dijo, tiene razón. Yo no me estaba dando cuenta que ese argumento que estaba diciendo, aunque es verdadero, venía en el fondo de que yo me siento tranquila que a mí no me va a llegar el paquete. Porque el que sabe que lo tiene todo perdido, dice, pues ni modo, muero ahora o muero dentro de 11 meses. Si de todos modos voy a morir, mejor arriesgo ahora. Si puedo salvar algo, arriesgo ahora. ¿Qué es lo que dice? Es lo que dijo Benjamín Netanyahu ayer en Nueva York. Él está ahora en Nueva York, él, el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa, y el presidente de Israel, Shimon Peres, desde la semana pasada están en Estados Unidos. Y todo el mundo está preocupado porque se ve que Israel tiene tomada la decisión de atacar Irán. Que es una decisión y está pusieron fecha entre abril y junio. Y todos los países del mundo, Britania, amigos de Israel aparentemente, dicen
que eso puede desencadenar una catástrofe mundial, que puede tardar 100 años en reparar las consecuencias de una guerra así. No saben hasta dónde pueden salir las cosas de control. Si llega Irán, porque Irán dijo que va a responder y va a atacar a Estados Unidos y a Israel, a quien sea va a atacar, si es que lo atacan. Y entonces está el tema que tiene que hacer Israel. Entonces, ¿cuál es el argumento que dice Benjamín Netanyahu? Dice, mire, ustedes, los americanos, los europeos, no tienen lo que perder. Y dicen, que tenga armas nucleares Irán. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Indonesia tiene armas nucleares, Pakistán tiene bomba atómica. Y vivimos con eso. Pero nosotros, los judíos, tenemos una amenaza declarada de ese señor. ¿Cómo se llama? Ahman Gia, dijo Raúl Valle en su clase del sábado en la noticia. Dijo que es el Amán de nuestra generación. Es de Persia, de Irán. Y aparte dijo el Jajam Ale Haka, esa ya tiene 3 años que la dijimos, y la vuelvo a repetir, que Gia es para ellos es Guerra Santa. Ahman es Ahasveros y Amán. Ahman Gia es Ahasveros y Amán Gia. Entonces, este tipo representa a los dos que querían destruir a Israel. Dijo el Rabbi Yosef, cuando se borra Amán, hay que pensar en este. Entonces dice Benjamín Netanyahu, dice, este hombre declara que está haciendo armas nucleares para hacer polvo a Israel. Y ahora me dijeron que últimamente dijo, porque esto antes no lo decía, antes decía que era contra el Estado de Israel, dijo no, que es contra todos los judíos del mundo, que es acabar con los judíos del mundo. Dice, el día en que él tenga esas armas nucleares, ahí sí ya no me voy a poder defender. Entonces ahora yo me arriesgo, dicen que lo hacen un ataque de Israel, así dicen los americanos, que va a tener un precio muy alto, decenas de miles de muertos en Israel, porque van a lanzar misiles a lugares urbanizados, según las amenazas, lo hacen. Entonces Israel dice que está dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque si no, me espero y se trata de que me quieren hacer polvo total. Entonces, arriesgo ahora. Es una cosa muy aventada, muy arriesgada, pero yo no tengo nada que perder porque la otra opción es que me borren. Entonces, me tengo que defender, tengo que hacer un intento. No hay peor intento que el que no sea. Es como un paciente. Pero el doctor le dice, de todos modos, se va a morir. Si haces la cirugía, te puede morir en el quirófano. O te puede salvar. Entonces uno corre el peligro de la cirugía, del quirófano. Es lo que dice Benjamín, que nosotros tenemos peligro de muerte y tenemos que entrar al quirófano. Nuestro quirófano es atacar. Ustedes, como no tienen el peligro de muerte, dicen, espérate, vamos a buscar diplomacia, a ver si hay una medicina nueva, a ver si hay una vacuna o algo, pero el paciente es el que corre el peligro. Entonces el paciente no va a dejar que otros opinen por él. Ese es más o menos el tema que está en discusión. Entonces, Esther, volviendo a la historia, Esther Amalcá entendió, después del reproche de su primo, de su marido, que lo que ella dijo, no voy a ir porque hay una pena de muerte, es porque se siente fuera del peligro. Porque el que se siente que tiene una muerte segura, como están los Yudim, dice, bueno, arriesgo, me meto al peligro de un quirófano, de ir a hablar con Ahasveros, aunque me pueden matar, si de todos modos nos van a matar a todos. Entonces ella recibió el reproche y le dijo a Mordejai, por favor, ve y reúne a todos los Yehudim, de Tzumu Alay, ayunen por mí, de Alto Gelú, de Altistú, y que no comen y que no beban. Sheloshet Yamim, Laila Bayom, 3 días, día y noche, 72 horas, hombres y mujeres. Los niños estaban exentos, pero cuenta la Gemara que también ayunaban. Y no querían comer, Mordejai decía, coman. Decían, no, preferimos morir de hambre y no cortados por la espada de Amán. Y es lo que dijimos antes, ante una muerte segura, uno hace lo imposible, lo que sea. Y así fue que el tercer día del ayuno, Esther hace el intento de entrar al palacio del rey. Y hubo un peligro de muerte ahí, como cuenta Midrash, que el rey le iba... ¿Cómo? Sí, eso es aparte, eso es otra. Eso es otra, pero incluso cuando le dio la vara a Ahasveros, dice que él iba a amarrar la espada y vino al Malaj y se la cambió.
el tercer día del ayuno de Esther, de todo el pueblo de Israel. Esther también estaba en ayuno, estaba pálida del ayuno. Tenía que venir guapa ante el rey porque es la esposa, ¿no? Para seducirlo y a través de eso tratar de lograr algo. Entonces, esa es la historia y después sigue, como ustedes pueden ver, en la Megilá de Purim, en Shem Tov está narrado en síntesis al principio y palabra por palabra traducida la Megilá de estilo Shem Tov. La que quiera tener un ejemplar, se fue con la Rabanit Mago terminando la conferencia para pedirle una Megilá de Esther. Aquí va a haber para todos mañana en la noche, hasta semana a las 7 y cuarto. Rabotai, entonces aparentemente el ayuno que vamos a hacer mañana es recuerdo del ayuno de Esther. Pero si fuera así, tendríamos que ayunar 3 días y 3 noches. A veces le digo a la gente que está muy apurada en la noche, a la hora de la Megilá, ¡es que hace hambre! Entonces, yo cuando leo la Megilá y veo que están ayunando 3 días y 3 noches, trato de resaltarlo en hebreo cuando lo digo. Imagínate, tú tienes 12 horas sin comer y ya estás apurado por acabar la Megilá. Imagínate los que ya llevaban 70 horas. ¿Ah? Ahí comían menos de Kaldai, dice. Pero no, la prueba que no, le puedo traer una prueba de que no. ¿Por qué se vaya a Bor Mordejai? ¿Y si comieron Kaldai de Matá en la noche, qué vaya a Bor? ¿Cuál vaya a Bor? Si la noche del Ceder es de noche, ¿entendió? Vemos que ayunaban de noche también. Porque el ayuno fue en Pesach, ¿sabían ustedes? Fue 14, 15 y 16 de Nisan. El ayuno y no hicieron leer a Ceder. La única vez en la historia que no se hizo Ceder de Pesach fue en aquel Purim. Entonces, Rabotai, de todos modos, que la persona cuando esté con un poco de hambre a la hora de escuchar la Megilá de Marcela, que la leen un poco lento, no un poco lenta, la más lenta de toda la República, ¿sí? Esa es nuestra bandera, todavía no nos ha ganado nadie en terminar más tarde que aquí. Y cuando sienta más o menos una hora, 8 y cuarto, vamos a hacer el corte del ayuno aquí. Cuando uno sienta que le pica el estómago, que diga Jalditos, Esther y todos los dibujín de, imagínate, millones de dibujín, niños, 3 días sin meter nada a la boca, y yo ahora, más o menos de mediodía, ya estoy trinando que el jajam se tardó mucho en la Megilá. Con eso se puede uno calmar y se va a acordar de esta conferencia. Rabotai. Entonces, aparentemente, ese es el ayuno de mañana. Pues, si fuera así, ¿por qué le hicieron que hay que hacer ayuno de 3 días? En realidad, el ayuno de mañana no es el recuerdo al ayuno de Esther. Hay algunos sadikim, lo traen Masejet Sofrim, que acostumbran en el mes de Nisan hacer 3 ayunos de Geletanit Esther. Sheni, Bajamishi, Besheni, están Masejet Sofrim. Hay algunos, es porque fue en Nisan, el ayuno de Esther fue en Nisan. Este ayuno es otra cosa, que es, había una tradición que cuando los judíos salían a la guerra, los soldados iban a pelear y los que no iban a pelear ayunaban. Y rezaban, como fue con Moshe Rabenu con la guerra de Amalek. ¿Se acuerda que contamos que Amalek fue a pelear Yoshua y los soldados contra Amalek? Y los que quedaban, todo el pueblo, rezando en ayunas. Entonces era una costumbre muy común que había, igual cuando fue la guerra con Midian, el flamate, por cada 1,000 soldados en el frente de batalla, 1,000 jajamín rezando y ayunando. Así era algo simultáneo. Entonces, el día 13 de Adar, que es esta noche mañana, que fue el día que Amán había decretado el día para exterminar a los Yehudim, y cuando se volteó la Gezerá de Nahafohu, dijo a Hashverosh, no solamente que los Yehudim no les va a pasar nada, sino ahora al revés, todo aquel Yehudí que tiene un vecino antisemita, que cuando vio el decreto de Amán decía, ya estoy afilando mis cuchillos para cortarte la cabeza a ti y a toda tu familia el día 13 de Adar, ahora el 13 de Adar, tú no defender, tú atacar, eliminar a los antisemitas que odian a los Yehudí. Se dice, tú a Yehudí me ama de Sonem. Y fue así, fue cierto que mataron 75,000 antisemitas en los 127 estados. ¿Quién los mató? Los propios judíos tenían derecho, pero no deja de ser que es una guerra. ¿Por qué? Porque te da permiso el gobierno a matar a tu enemigo, a defenderte y a matar a tu enemigo. Pero el otro se va a defender también. Entonces, ese día
El 13 de Adar, los Yehudim ayunaron. Los que fueron a atacar, atacaron. Y los que quedaron no atacando, rezaron y ayunaron. Ese es el ayuno que conmemoramos mañana. No el ayuno de Esther de los tres días, sino el ayuno que hizo el pueblo de Israel, los niños, las esposas, los hijos, sabiendo que el papá está yendo a pelear contra los antisemitas. Háganse cuenta los nazis. Vamos a imaginarnos, para tener un ejemplo. El grupo nazi, la SS. Supongamos que hubiera habido una revuelta en Alemania. Hubieran dicho, ahora todos los judíos pueden vengarse. El que sepas que es nazi lo puedes matar. Por orden del gobierno. Entonces, sales a buscarlos a los nazis y ya los tienes más o menos detectados, pero tienes que enfrentarte con ellos. Era un día de guerra. Por eso los demás estaban ayunando ese día. Y ese es el ayuno de Esther que vamos a conmemorar mañana. ¿Está bien? No por los tres ayunos de Esther, sino por el ayuno de Yom Milhama, del día de la guerra, que se aprende de Milhemet Amalek, que las manos de Moshe estaban arriba y todo. Rabotay, aquí, esto es explicación natural para entender el ayuno. Pero aquí hay una pregunta importante, muy importante. Cuando una persona le pasa un milagro, tiene que agradecer a Borolam, hacer una seudá, una fiesta de agradecimiento, un corbántola. Si es un milagro familiar o comunitario, deben de marcar esa fecha como una fecha de milagro cada año. Así trae el Mishnah Brura, que cada comunidad y comunidad que les pasó un milagro comunitario, un peligro comunitario, y se salvaron, y es la Elikvoa Purim, como un día de Purim, y así en el calendario que tengo ahí de Barbe y Tov, en cada fecha te dice, hoy es Purim de los Judíos de Vartovia, hoy es Purim de los Judíos de Azarbián, no sé por qué hubo algo, y en Halab Nes Musán, y en los Shamis también tienen otra fecha. Es decir, es correcto y adecuado y apropiado cuando hubiera un peligro comunitario, que esa comunidad y su descendencia de esa comunidad, más que como un día de celebración cada año en el aniversario. ¿Está bien? Pero yo les hago una pregunta. Una persona que tuvo, por ejemplo, un peligro, algo, una enfermedad, hicieron un ayuno, y después vino el milagro. ¿Conmemoramos el milagro? ¿Se conmemora también el ayuno? Nunca. Nunca hemos visto una persona que se leyó todo el Tehilim tres veces para lograr algo, y se logró. Y hace Seulao Dayá. Entonces, ¿cada año tiene que leer el Tehilim tres veces? No, porque eso se hace en el momento del peligro. Después, cuando se conmemora solamente el milagro. ¿Me entendieron la pregunta? Nosotros, cuando conmemoramos el milagro de Hanukkah, ¿en Hanukkah también hubo guerra o no hubo guerra en Hanukkah? Masata, Giborim, Bial, Halashim, Berabim, Bial, Meatim, Ushaim. Una guerra peor, más fuerte que la de Ahasuerus. Era una guerra peligrosa, que eran pocos contra muchos y débiles contra fuertes. Y ganaron la guerra. Y seguramente ayunaron también ahí, como era la doctrina de amistad de ayunar el día. ¿Y por qué no conmemoramos ese ayuno? Está prohibido ayunar víspera de Hanukkah. Es uno de los días prohibidos de ayunar víspera de Hanukkah. ¿Por qué? Porque no es conmemorar los ayunos. Se conmemora la celebración, el milagro. Entonces aquí es la pregunta. El día de Purim vamos a conmemorar el milagro. ¿Por qué en la víspera de Purim tenemos que conmemorar el ayuno que se hizo para la guerra? Es una pregunta importante para el día de hoy. Okay. Rabotai, hay una costumbre de disfrazarse en Purim. ¿Alguien sabe el origen de esta costumbre? ¿La causa de esta costumbre? ¿Qué es bueno, disfrazarse de bueno o de malo? Yo me acuerdo que decían en la yeshiva que según lo que se disfraza uno en Purim, se vea lo que quiere llegar a ser. Si se disfraza de soldado, quiere llegar a ser soldado. Si se disfraza de un día mi hijo trajo un disfraz sanguinario de lo más grave que lo regañamos. ¿Pero qué es bueno, disfrazarse de malo o de bueno? ¿Ah? Yo disfrazaba de Mordejai, me ponía barba blanca, me acuerdo, algodón, así. Incluso en una obra que hicimos de Purim de chiquito me tocó el papel de Mordejai. Siempre me gustó disfrazarme de bueno, pero era porque no sabía. Hoy vamos a demostrar que el disfraz correcto es disfrazarse de malo. Sí.
El chapéz de mal. Disfrazarse de malo en Purim. ¿Sí? Y por eso también, nos emborrachamos. Es un disfraz, nos disfrazamos de borracho. ¿Me entendieron? Aquí hay algo que tenemos que tratar de explicar el día de hoy. Es la segunda pregunta de hoy. Si la primera pregunta, ¿por qué ayunamos este ayuno si no hay que hacer recuerdo más que al milagro, no al ayuno del milagro, que provocó el milagro? Segunda pregunta, la costumbre del disfraz, ¿de dónde viene? ¿Y por qué disfrazarse, dijo el Rav Mahler, disfrazarse de malo? La vuelta. Y tercer cosa, hay una tradición, yo la escuché muchos años, el nombre de Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital fue el alumno de Arizal hace 400 años en Tzfat, que era la fuente de Kabbalah en Tzfat. Y él dijo, yo lo escuché el nombre de él, pero después cuando ya salió la computación todo, lo encontré 1000 años atrás, Rabbi Shimon Bar Yochai, en el libro del Zohar. Y efectivamente, ahora que recibí estas hojas de la drashá que dio mi maestro Rabbi Yehuda el viernes en la noche en su yeshiva este año, me lo mandaron por mail, ya lo él siempre lo citaba el nombre de Rav Chaim Vital, ahora ya lo citó el nombre del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice así, cuando la Torah habla de la fiesta de Kippur, nunca en ninguna parte de la Biblia le llama Kippur. No van a encontrar, busquen. Entonces, Yom Kippurim Hu. Be'azor la Jodes Ashiriyah, del día 10 del mes séptimo, Yom Kippurim Hu, día de los perdones. Yom Kippurim Hu lejapel alejem. No dice la palabra Kippur en la Torah. No dice. ¿Por qué? Y la pregunta es, la forma correcta es día del perdón, no de los perdones. Porque día de, ¿cómo se dice? ¿Día del perdón o de los perdones? Del perdón. Y Kippurim es plural. Kippur es del perdón y Kippurim es de los perdones. ¿Por qué dice Yom HaKippurim? Dice el Zohar HaKadosh, fuente de la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, que celebramos en Lag BaOmer, y que sepan que siempre cae Lag BaOmer el mismo día que Purim. Lag BaOmer, miércoles a la noche este año. Pero cada año, día de la semana. Día de la semana siempre cae Lag BaOmer, 18 de Iyar. 18 de Iyar siempre cae el día. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Mayom HaKippurim, Yom Shehu Kemo Purim. ¿Qué Purim? El día de Kippur es casi como Purim. ¿Cómo puede ser? Quiere decir, si yo te digo que Kippur es como Purim, ¿quién es más entonces? Purim. Kippur se acerca, se parece a Purim. Así dice el Zohar. Esto, Rabotai, entiendamos o no entiendamos, nos tiene que dar la pauta de la importancia de las próximas 72 horas que tenemos. Digo 72, son 24 de Tanit Esther, 24 de Purim y 24 de Purim de Yerushalayim. Porque Shushan Purim también es Yeshem, es festivo. Esas próximas 72 horas, según lo que dice el Zohar, Yom Kippur trata de ser como ellos. Y eso hay que entender qué analogía puede tener Kippur con Purim. Vamos a decir una de chiste primero, de chiste, y luego vamos a decir otra seria, y al final vamos a terminar con la de chiste. ¿Okay? Dice, en Yom Kippur, ¿sí?, la persona viene y se pone talet, el hombre, se viste de blanco, ayuna, no como, no bebo. ¿Qué haces todo el día? Rezo, no me baño, nada. ¿Qué haces todo el día? Yo soy malaj. Somos como malajim. Por eso decimos Baruch Shem, que vos mafutolam bae. Un día antes de Purim estábamos comiendo, erutando. Al otro día de Kippur estábamos comiendo, erutando. Y de repente te hiciste malaj, te disfrazaste de malaj. Entonces, así como en Purim todos se disfrazan, en Kippur también todos están disfrazados. Todos están disfrazados de buenos. ¿Se acuerdan la historia de aquella persona que llegó antes de Kippur y le dijo al Jajam, Jajam, tengo muchos problemas en el negocio, muchos, muchos problemas graves, ¿qué puedo hacer para cambiar mi suerte? Le dijo al Jajam, échale ganas a Yom Kippur. Dijo, ¿qué tengo que hacer? Dijo, vístete de blanco, ponte el talete en la cabeza, haz ayuno de palabra, concéntrate en una esquina, no platiques con nadie, reza todo el día, haz Teshuvá Shlemá, pasate así. Y este hombre así fue. Él no era muy religioso, pero fue, le hizo café, se compró su kittel, ese que se pone los tzadikín,
su talet de los 80 centímetros, porque ellos usan talet de chaleco. Este es su talet, el de que se cubre la cabeza y te llega hasta aquí abajo. Se envolvió con su talet, se encerró en su esquina, venían los amigos a platicar con él y decían, y todo el tiempo pidiendo a Hashem que le tiene que mandar sus 3 millones de dólares que necesita para salir adelante de su situación. Le dijo a Jajam la cantidad que necesitaba. Dijo, conste, Jajam, conste que me estoy haciendo... Bueno, terminando Kipur, le preguntó a Jajam, ¿y Jajam cómo me vio? Dice, excelente. Dice, ¿ya me van a dar los 3 millones? Dijo, claro que sí. Si hice Kipur, ¿Sadik? Seguro que sí. Bueno, esta persona al otro día de Kipur sale al reventón, al cine, a su restaurante, a todo, sí. Entonces, dice, llega octubre, el negocio peor que antes. No, diciembre, peor diciembre de toda su vida. Él dice, ¿dónde está el Kipur? ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Enero, febrero. Ya se enojó con el Jajam. Jajam me engañó. Yo me porté bien en Kipur y no estoy recibiendo nada. No sé qué pasa. Llega el otro Kipur. Se va a otro Knis. Dice, ya no voy al Knis de ese Jajam, porque estoy decepcionado. El Jajam me prometió, yo lo hice, y va al otro, pero como ya tenía comprado el kitel del año pasado, sí, es una vez al año, se volvió a poner el kitel blanco, se volvió a poner el talet largo, dijo, porque si no tengo para qué, para tenerlo en el closet, para usarlo una vez al año. Se vistió todo igual, y llega a la hora de Kipur, le dice, Diosito mío, el año pasado te pedí 3 millones de dólares. Y el Jajam me dijo que era positiva la respuesta. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Le dice, Hashem, ya te los mandé. ¿Ya te los mandé? ¿No los recibiste? Si no, ¿con quién me los mandaste? Más le llamaba el ángel de la Parnasá. Dice, ven acá. ¿Te acuerdas del año pasado que te dije que le des a fulano 3 millones de dólares? ¿Te los diste? Dice, la verdad, Diosito, así dice el malar. Tú me dijiste en la descripción, es una persona vestido de blanco, con talento en la cabeza, que hay una de palabra, que reza todo el día. Lo busqué y no lo encontré. Sé qué bueno que te veo ahora, pero en Kipur no te lo puedo dar porque es jalan tocar dinero en Kipur. Al otro día, ¿qué quiere decir? La persona en Kipur se disfraza de tzadik y Hashem dice, sí, con ese disfraz, ¿no? Pero cuando te van a buscar ya no tienes ese disfraz. Entonces, ¿dónde está todo lo que me prometiste en Kipur? Ponte el disfraz de Kipur y te lo doy. Okay, entonces dicen que yo más Kipurín que Purín, que en Purín todos se disfrazan y en Kipur también. En Kipur se disfrazan de tzadik. Okay, pero en Purín dijimos que no es de tzadik. Ahora después vamos a explicar por qué en Purín es mejor disfrazarse no de tzadik. Al revés, disfrazarse de lo contrario de Kipur. Rabotai. ¿Qué es Yom HaKippurim que Purim? Mi maestro Rab Yudá de Shelita, en sus hojas que recibí por email, dijo 3 puntos de comparación de Kippur a Purim. Punto número 1. Dice, Yom Kippur bajó Moshe con las tablas y les avisó a Israel que les había perdonado Dios el pecado del becerro de oro. Y en Yom Purim, el pueblo de Israel fue perdonado del pecado de la Abodá Zará que habían hecho en aquella época, como vamos a leer ahora en la Gemara, que se habían apostanado a la figura, y por eso fue el decreto de Amán, por ese pecado, y el decreto era merecido, pero luego hicieron Teshuvá, y Hashem los perdonó. Entonces en Purim es el símbolo del perdón del pecado de aquella época, y Yom Kippur es el símbolo del perdón del pecado del becerro de oro. Entonces ahí está el punto que se compara Yom Kippur con Purim. El segundo punto, sabemos que Yom Purim es Kabbalat Torah, ya dijimos hace 3 semanas en la conferencia Kiemu de Kibelu. Los Yudim, la Torah que la habían recibido forzada 1000 años atrás, casi 1000 años atrás, habían recibido la Torah con prepotencia, ahora la aceptaron con cariño, como dice la Mira Kiemu de Kibelu. Entonces Yom Kippur, Yom Purim es Yom Kabbalat HaTorah, y Yom Kippur también es Kabbalat HaTorah porque se recibió en las segundas tablas. Ya está el segundo punto de comparación. El tercer punto también vale la pena mucho decirlo porque para mí es novedoso, y el que busca cosas nuevas seguro lo va a celebrar, ¿sí? La Megilat Esther dice al Ken Kareula y a mí Maele Purim al Shema Pur. ¿Por qué se llama Purim? ¿Cuál es la etimología de la palabra Purim? Pur. ¿Qué es Pur? Sorteo. ¿Por qué? Porque Amán hizo un sorteo para escoger la fecha. No encontraron otro nombre más. Una persona me dijo que Purim se llama Purim porque fuman puros. Purim.
el plural de puro. Ese es el chiste para Purim. Pero no encontraron un nombre más. Hay muchos nombres. Si te faltan nombres para ponerle a la fiesta, le puedes llamar fiesta de la Yudima y Taorá, Zotorá, Kiemube Kibelú, fiesta de Mordejai Yehudí, Mordejai Esther, creo que así lo llaman los persas. Los persas lo tienen registrado como fiesta de Mordejai Esther, no como Purim. Entonces, hay nombres para ponerle a esta fiesta. ¿Por qué le llamaste Purim? Por el sorteo de Amán. El sorteo de Amán, ¿qué tan importante es para la salvación? Por lo de Moshe, eso, así dijo el Rabal. Sí. Dice, hay dos fechas en el año que resalta el sorteo. En Kippur, cuando hacían el servicio en el Beit HaMikdash, había dos chivos. Un chivo la Hashem y un chivo la Azazel. Y se hacía con sorteo. Venían los dos, sacaba el Kohen dos papelitos, decía, este Corban, este chivo es para Corban, el Beit HaMikdash, y el otro se aventaba, como decimos en el fe de la boda. Y a la Torah dice que hay que hacer goral, hay que hacer sorteo en Yom Kippur. Y en Purim es día del sorteo, entonces ya encontramos una relación entre Kippur, otra relación más entre Kippur y Purim. Pero ¿cuál es el punto del sorteo? Dijo algo espectacular. El Rabades escribió aquí en nombre de Rab Levinstein, Shelita, y el Rabades lo aprobó, dijo, Librefi Jajam Gen. Se dijo, así escribió. Librefi Jajam Gen. Aquí viene a México, el Jajam es el otro. Dice así. Sí, ¿cómo se llama? Sí, aquí es un poco gordito que viene a ver, que habla muy bonito. Dijo así, escribió un libro sobre Megilat Esther, dice algo espectacular. Dice, Amán, cuando hizo el sorteo, y el sorteo le salió, ¿en qué fecha hizo el sorteo? En Nisan, ¿te acuerdas que dijimos, no? Antes de Pesach. ¿Y qué fecha le salió? Adar, 11 meses más adelante. Del día del sorteo al día de la destrucción, 11 meses. Amán estaba obsesionado por destruir a Israel, obsesionado. Cuando veía que Mordejai no se vincaba, se enojó, la imagen de Gemá, y fue con Ahasuerós y dijo, aquí están 10.000 monedas de plata, y Ahasuerós que le dijo, el pueblo es tuyo y quédate con el dinero. Así sale, le quitó el anillo al momento. Y luego Amán se enoja y dice, hay que hacer un árbol para colgar, mañana temprano, el día en la madrugada, ¿se acuerdan que se llama Boker? En la madrugada temprano no podía aguantarse, que lo cuelguen. No. Entonces, si Amán estaba tan obsesionado por destruir a Israel, ¿cuál sorteo ni sorteo? Hoy mismo, mañana, ya que Ahasuerós lo autorizó, policías, empiecen a matar judíos. Empiecen y sigan hasta que acaben con ellos. ¿Qué es esto de... si hubiera sido así, Barminán no hubiera quedado un judío. A usted le metió a Amán el Yunán de que haga un sorteo. ¿Sí? Para dar tiempo a los Yudim de hacer Teshuvá y reparar la causa de la Gezerá. Si la Gezerá viene rápido, a veces a la persona le vienen golpes. Y uno quiere hacer Teshuvá, pero está tanto ocupado del problema que ya no tiene tal. Pero acá los Yudim estaban tranquilos, por un lado, sabiendo que en 11 meses están decretados a morir, pero ahora no los tocan, no les hacen nada. Entonces Hashem le metió a Amán la idea de hacer el sorteo para que el sorteo caiga lo más lejos posible. Fueron 11 meses la fecha que puso, y en estos 11 meses le va a dar chance a los Yehudim de hacer Teshuvah y merecer la salvación. ¿Quién provocó el milagro? El sorteo. Si no fuera por el sorteo, por la locura de hacer un sorteo, hubiera empezado a matar inmediato y ya no había tiempo de hacer Teshuvah. Está espectacular. Por eso se llama fiesta de Purim, fiesta del sorteo. Fiesta del sorteo. Hashem, con su misericordia, hizo que el decreto esté cosechado a través de un sorteo para dar tiempo a hacer algún cambio. ¿Está bien? Entonces ya tenemos Yom Kippurim, que Purim, tres explicaciones que dio el Rabales. Primera explicación, que en Yom Kippur se perdonó el pecado del becerro de oro en los tiempos de Moshe Rabenu, y en Yom Purim se perdonó el pecado que se habían apostanado a la Abodá Zará en la época de Ahasuerós, como vamos a ver ahora en la Gemara. Segunda explicación, que en Yom Kippur recibieron la Torah, los Lujot, las tablas, y en Yom Purim es Kabbalat Torah, que aceptaron Kiemuve, Kibelúa, Yudim, Alem, Bantaran, como dice la Gemara, que recibieron la Torah con amor. Tercera explicación, en Yom Kippur hay sorteo,
este chivo para Shem y este chivo para Zel, y en Yom Purim también hubo sorteo. Pero en todo lado, ¿cuáles son los dos chivos? Dijo el primer chivo, sí, el chivo la Shem, es el milagro de que los Yudim hicieron Teshuva para poder salvarse. Y el segundo sorteo es que ese día pueden vengarse los enemigos. Son dos puntos. El sorteo tuvo dos efectos. Un efecto que benefició a Israel, que les dio tiempo de hacer su Shuvá. Y segundo efecto, quedó marcada esta fecha para que los Yudim se puedan vengar de sus enemigos. Ese es la de él, el segundo chivo. Entonces, esas son las explicaciones tres de él. La cuarta fue la mía, la que dijimos, que es un poco de chiste, de que en Kipur la gente se disfraza y en Purim la gente también se disfraza. Sin embargo, ahora vamos a escuchar una explicación revolucionaria. Revolucionaria. Marcela. Rabino Marcela. Okay. Pero no es mía. Estoy basada en algo que aprendí hace unos años. Una persona que venía a rezar aquí, Shahid, todas las mañanas. Un señor de negocios. Pero a él le gusta mucho leer los libros de Abhaim Falaji. Abhaim Falaji. Ya se acordó. Pues está en otro cassette. Sí, pero hoy vamos a modificar algunas cosas para agregar. Sí. Abhaim Falaji vivía en Turquía hace como 100 años. Escribió más de 100 libros. De él tenemos solamente 40 o 50 libros impresos. Los demás se perdieron. Dicen que un ser humano no pudo haber escrito tanto. Era escritura con tinta, que no era plumas o computadora, copy-paste, todo eso no existía antes. Era todo escribir a mano. Dicen que tenía Ashvata Kolmus. Ashvata Kolmus es un concepto cabalístico que uno empieza a escribir, lo demás escribe solo. Un malaj le escribe. Ashvata, juramento. Hacen jurar a la pluma que siga escribiendo solo. Así es un concepto cabalístico, dicen de la Abhaim Falaji. En uno de sus libros, él formula la siguiente pregunta. Dice, sabemos que en la Megilat Esther a veces dice Amelech Ahashverosh y a veces dice Amelech Sin Ahashverosh. Cuando dice Amelech Ahashverosh, es Ahashverosh. Cuando dice Amelech, también se refiere a Ahashverosh en el sentido natural, pero como no dice la palabra Ahashverosh, hace alusión a Melech, Malchea, Melachim, Akadosh, Baruj Hu. A Melech, el rey. Cuando dice a Melech Ahashverosh, el rey Ahasuero. Cuando dice a Melech, ¿quién es el rey de los reyes? Akadosh, Baruj Hu. Entonces hay que buscar en la Megilá cosas que hay una, cuando hacen la Megilá de Esther, los escriban, son Megilot de Esther más caras, programan, que cada columna empiece con la palabra Amelech. Cada columna de la Megilá son como 40 columnas. Cada columna empieza con la palabra Amelech. No es fácil programarlo. Hay que ir diseñando las letras, más estirarlas, para que empiece cada columna con Amelech, y esas Megilot son más caras. Y cuando ponen en venta, se ven una Megilá Amelech, así se llama. Megilá Amelech, que empieza cada columna con Amelech. Entonces, cuando Esther Amalcá entraba y decía, y matati gen beneja a Melech, y mal a Melech todo, si te caigo en gracia en tus ojos, rey. Ella pensaba en Akadosh Baruj Hu. Si Hashem, si por favor te caigo en gracia, ella le decía a este rey, pero pensaba en Melech, más que en Akadosh Baruj Hu. Ahora, en la Megilat Esther hay un pasú que dice así, que dijo el rey Ahasveros, un escrito, kijetav asher nichtav beshem hamelech, venachtom betabat hamelech, en Leashim, palabras sexuales. Kijetab, un escrito que fue escrito en nombre del rey y fue sellado con el sello del rey, es irrevocable. Si un juez dictamina algo, puede venir el rey y revocarlo. Pero si el rey mismo dictaminó algo y se selló con su sello de él, su firma personal, generalmente el rey no firma. Hay jueces que firman y sentencian. Pero si hay algo que lo firmó el rey, si lo llegas a revocar, estás echando a perder toda la fuerza del rey, todo el poder del rey. La palabra del rey que ya sale, ya no puede echarse patas. Si ya está con el sello del rey, en Leashim, es irrevocable. Entonces, esto nos dice, si dijimos que cuando dice Amelech, también hace alusión a Morolán, quiere decir que el decreto de Amán, de exterminio,
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער והזקן, טף ונשים, ביום אחד, בשלושה עשר לחודש, שני מסר, ושללם לעבוד, דקסטרמינר טולוס יהודים, וזה לסלה לפרטה, סלסילו לאנציאנו, סלסילו, מוכרת, ניניות, לא עלינו, קרניסריה הומנה, איזו, estaba escrito y sellado con el sello del rey, ¿cuál rey? Ahasveros. Y también, ¿qué otro rey? Boreolam. Boreolam. Como cuenta la Gemara, que se encontró Mordejai a Eliyahu Anabí en la calle. Dijo, quiero saber si este problema es un problema hacia abajo o está ahí arriba el problema. Dijo, no, está ahí arriba, está escrito. Dijo, ¿está sellado? Dijo, está sellado. Entonces fue con Abraham Avinu, dijo, si está sellado no hay nada que hacer. Fue con Isaac, no hay nada que hacer. Fue con Eliyahu Anabí y le dijo, ¿con qué está sellado? ¿Con sangre o con barro? Hay dos tipos de sellos. Dijo, está sellado con barro. Dijo, entonces, ¿hay algún tzadik? Así está. Entonces allí fue que, la pregunta es, si esto estaba sellado y escrito con el sello del rey, y la Megilat Esther misma nos enseña que una cosa sellada con el sello del rey es irrevocable, pregunta Rav Chaim Falaschi. Entonces, ¿cómo se pudo finalmente revocar el decreto de Amán si está escrito y sellado con el mano, puño y letra del rey? ¡Es irrevocable! Dijo Rav Chaim Falaschi, no lo vi adentro, me lo comentó la persona que lo leyó adentro. Se dije, porque gracias a él cambió todo mi purim y va a cambiar el de ustedes también. Dice, el decreto de Amán es irrevocable. Nunca se ha revocado, porque está escrito y sellado con el sello del rey. Y entonces, dice, no se revocó, se postergó, se pospuso. Se creó un amparo. ¿Saben qué es un amparo? Cuando tienes una orden de demolición, como tuvimos aquí en Marcela, hicimos un amparo. Ya con el amparo, ya pensé que al tener el amparo podía seguir yo la obra. Me dice el arquitecto, no. El amparo no quiere que ganaste el juicio. La orden de demolición está. Pero estás amparado que por ahora no se pueden hacer nada hasta que el juez aclare y vea y escuche argumentos. Purim fue un amparo y una postergación del decreto, de la ejecución del decreto de Amán. Pero el decreto está vigente hasta que venga el Mashiach. Hasta que no desaparezca Amalek. Amán, que era nieto de Amalek, tiene arriba una sentencia que la ganó con justicia, como vamos a ver en la Gemara, ¿por qué? Que se decretó exterminio lo aleno al pueblo de Israel. Ah, entonces, ¿por qué no se exterminó? Porque se postergó un año más. ¿Cómo? ¿Con qué se postergó? Con el ayuno, con la Megilá, con Mishloach Manot, que se hizo unión en el pueblo de Israel, con Matanot Laidionim, que empezaron a pensar en los pobres, con la Simjá, de las mitzvot, la Yudima y tal, todo eso hizo que la Gezerá de Amán se postergue por un año. Y por eso dice la Megilá que la fiesta esta de Purim, lo ya abrú, así termina la Megilá, lo ya abrú mitoja Yudim, bezijram lo ya suf nizaram, yemea Purim a ele, esta fiesta de Purim jamás se apartará del calendario hebreo. ¿Por qué? Porque el día que se aparte esta fiesta, se acaba el pueblo. ¿Por qué se acaba el pueblo? Porque la sentencia todavía está. Si fuera que se hubiera revocado la de Hanukkah, la sentencia de Hanukkah de los griegos, con el milagro de Hanukkah se terminó, se rompió para siempre, ya está, se acabó. Entonces celebramos el milagro. Pero la de Amán, como fue escrita y sellada con el sello del rey, ahí está vigente. Nada más está posfechada, postergada. Quiere decir que todos, esto ya no lo dice Rav Chaim Falaschi, esto lo dice Shaul Malev. Con esto vamos a entender todo el antisemitismo que hay desde la época de Amán, 2300 años hasta ahora. Toda la fuerza de los inquisidores de España y de Hitler del Holocausto y los perseguidores de Yudim y de todos los antisemitas y de Ahmadiyyad y de todos los que dicen quiero exterminar a todos los Yudim, como lo está diciendo ahora Ahmadiyyad, ¿de dónde viene la inspiración? Del decreto de Amán que todavía está en el cielo. Y según la potencia con la cual los Yehudim celebran Purim, es el nivel de antisemitismo que va a haber en el mundo, en el año, de Purim a Purim. Es un jidush grande. Cada fiesta se juzga algo. En Kippur se juzga la parnasá de la persona, la salud.
En Sukkot se juzgan las aguas, en Pesach se juzgan las cereales, en Shavuot se juzgan las frutas. En Kippur se juzga el antisemitismo. En Purim. En Purim se juzga el antisemitismo. ¿Qué tanto van a poder los enemigos de Israel hacernos daño de Purim 5772 a Purim 5773? Entonces, no es nada más que estamos conmemorando un milagro. Sí lo estamos conmemorando. La mitzvah de conmemorar el milagro de Purim, pero no como un milagro que sucedió, pasó y se terminó, que también habría que conmemorarlo, sino como un peligro real, vigente, que necesitamos enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con el ayuno de Esther. Lo enfrentamos con el ayuno de Esther. Lo enfrentamos con la lectura de la Megilá. Por eso la costumbre de leer la Megilá que escuchamos a Amán, la hacemos así. A ver. Cuando decimos en Hanukkah, ¿sí? Que llamara le Malhut Yavan Arsha, Yavan, hacemos así, ¿no? En ninguna historia de milagro, cuando decimos Paró en la Torah, Paró el rey de Egipto, hacemos así, porque ya se terminó, ya se acabó Paró, ya lo acabamos a Paró, celebramos la salvación. Pero acá con Amán, acá le dice Amán, oye, ¿qué pasó? Ya está podrido en la tumba hace 2300 años, ya no queda nada, no hay restos de la tumba de Amán. Ni siquiera lo embalsamaron. ¿Ah? Ni nada, no hay nada de Amán. No quedó nada de Amán. ¿Saben qué quedó de Amán? El decreto. Que está escrito con el sello del rey. Ese quedó. Y ese tenemos que enfrentarlo cada año haciendo. Por eso se golpea en Amán. Eso cambia todo. Cambia todo la forma de ver. Entonces, las estrategias que se usaron en Purim de aquel año, morada, recuerden qué año era exacto, en el año 3404 de la creación, las estrategias que usó Esther y Mordejai para enfrentar el peligro, las debemos volver a usar porque el peligro existe. Ustedes tenemos que saber, Rabotai, a escondidas, todos los goyim del mundo prefieren que no existamos. Dicen que hay dos tipos de goyim, unos que nos odian y otros que no nos quieren. No hay. Nada más que por diplomacia, por eso tienen que disfrazar y esconder. Pero por abajo, abajo de la mesa, de las mesas de los políticos, se cocinan ideas cómo hacer para deshacerse de esos judíos atropelladores que se apoderan de las riquezas del mundo y de todas esas cosas que decía Hitler. Y todo es inspirado de quién? De Amán, de la guerra de Amán. Y cada año, ¿cómo lo amortiguamos? Purim. Purim. Entre el ayuno y la Megilá, y Mishloach Manot, y Matanot Ayonim, y Mahatita Shekel, los, y la Seolá de Purim con la Borachena. ¿Qué decía Juan? Yo creo que ayer escuché al doctor, él dijo que dónde está la base natural de que hay que golpear con el Shabbat. Sí. Hay un pasaje en la pasada de Kishita que dice, de allá en Din Ashok, a Rasha. Sí. Dijo que de ahí bueno, quizás sale alguna gimatria con eso. Rabotai, Rabotai, dice acá el Midrash Tehilim, aguarden un poquito porque con esto vamos a cerrar el tema de Yom HaKippurim Kippurim. Hay un salmo, el salmo 102, que es el salmo de los ayunos. En los ayunos, en la tarde, después de Minha, se lee este salmo. Se llama Tefilá Leani Kilatov, Verifne Adonai Shpov Fijo. Y hay un Midrash que se llama Midrash Tehilim, Midrash Shoher Tov. Este Midrash, este Talmud sobre Tehilim. Ahí al final hay un pasuk que dice así: Pana el tefilat ha'arar, velo badza et tefilatam. Tikater zot ledor aharon, ve'am nivra ye'alelka. A Kadosh Baruj Hu se dirigió a la tefilá del ar'ar. ¿Qué es el ar'ar? Ar'ar, ella dice que es un pájaro solitario, algunos dicen que es una planta solitaria. En el bosque, que está con puras espinas, hay una planta solitaria. ¿A qué se refiere? Se refiere cuando la persona viene a rezarle a Dios y no tiene méritos para que Hashem le conceda sus deseos. Y sin embargo, a Kadosh Baruj Hu, Paná, se dirigió a la tefilá de aquel que está desnudo de mitzvot, Ar'ar, Menuhar, Mina mitzvot, Velo Bazda et Tefilatam, aunque no tenga méritos, por el hecho de que acuden a él, los recibe. Ticate Zod, que quede registrado esto, le dora Jarón, para la última generación. ¿Cuál es la última generación?
Yo creo que es el último pudín que hacemos en México. De los últimos. Ficate Zot de Dora Jarón, que se ha registrado esto para la última generación de Annibra y un pueblo que Hashem va a crear en la última generación y Alelka alabará a Dios. Dice el Midrash, ¿a qué se refiere esto que dice de Annibra y Alelka, un pueblo que no tiene méritos, que le reza a Dios sin no tiene de qué agarrarse para rezarle a Dios, y Hashem le acepta su tefilá, y es un pueblo que lo crea Hashem? Dice acá el Midrash, objeto impresionante. Hay dos opiniones. Una opinión dice que ese pueblo es, ¿sí? Deji Adain Umay Eterá, ¿cuál pueblo va a crear Dios? ¿Va a crear un pueblo nuevo? ¿Va a mirar, como dicen los Nostrim, que Hashem creó, cambió de pueblo? Dice no. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, de Dorosh el Mordejai, es la generación de Mordejai, que estaban sentenciados a morir, ya estaba decretado en el Shamayim. Benibra de Yahad Hashem, y fue cambiado de muerte a vida, nació de nuevo. Alguien que está sentenciado a morir es hombre muerto. Y si le cambiaron el decreto y sobrevivió, es resurrección. Ese pueblo van a alabarlo a Dios. ¿Cómo lo van a alabar? Leyendo la Megilá, cantando y bailando el día de Purim. ¿Y por qué dice Dora Jarón, generación última? ¿Última de qué? Última del Galut Babel. El Galut Babel, entre el Beit HaMikdash primero y el segundo, ahí fue la historia de Purim. En el último año de Galut Babel, o en los últimos 3 años de Galut Babel, fue el milagro de Purim. Ficate Zot, que quede registrado para esta generación que no tenían méritos para que Hashem los salve. Y solamente por la tefilá de Mordejai y por el ayuno, Hashem panal tefilata, arar roba, trae tefilata, amnibra, un pueblo que nació de nuevo, y alelka alabará a Dios. Eso dice quien, Rabí Yosef. Rabanán, hambre. Los hajamim dan otra explicación a este pasuk. ¿Cuál es Dora Jarón? Elo adorot alalu, la generación última de este Galut, no de Galut Babel. Galut Babel fue previa al segundo Betamigdash. Galut Edom, previa al tercer Betamigdash. Esta generación, ¿qué? Shehem Kemetim Bemaasem, no tiene Maasim Tobin, no tienen méritos para poder sobrevivir al juicio de Yom Kippur. Cuando Hashem juzga en Kippur, que la limu hrashim da patnu de la teja, golpeamos la puerta a Hashem como pobres y mendigos. No tenemos méritos para defendernos. ¿Sí? Y en Rosh Hashanah Hashem los decreta para la muerte. Ubeyom a Kippurim, y en Kippur Hashem los perdona y se los transforma para vida. De ataboreo tamberi a Hadasha, y tú los vuelves a crear en Kippur una criatura nueva. Mala en la Azot, ¿qué tiene que hacer este pueblo después de Kippur? Agarrar el Hadas, el Ulal, y alabar, decir Alel Aborolam, Amnibra y Alelka. Un pueblo que Hashem lo creó de nuevo al otro día de Kippur, van en Sukkot y la alaban a Aborolam. Quiere decir, aquí se encontraron Kippur y Purim. Aquí se encontraron un punto en común. En los dos hay resurrección. En Kippur, sin méritos, la persona merece la pena de muerte y Hashem nos transforma de muerte a vida. Por eso dice el Alajá, que no vio a su compañero 12 meses, dice Baruch Atah Hashem Mejaye Ametim, porque pasó un Kippur, Mejaye Ametim. Y el Purim también, porque en Purim estaban decretados a morir. Entonces, ¿por qué Yom HaKippurim que Purim? ¿Por qué Purim es más que Kippur? Esa es parte mía, mi maestro también quedó en esa pregunta. Si yo entiendo que Purim puede ser como Kippur, ¿por qué es más espectacular? En Yom Kippur se juzga a cada persona como individuo. Obrible, fanat, kibne, marón. Si va a vivir, si va a morir, si va a tener salud, va a tener parnasá. Cada persona, kibne, marón, como corderitos, pasan uno por uno. Dentro de lo que cabe, si aún se decreta a una persona algo malo, el pueblo de Israel sigue. El pueblo sigue hacia el Mashiach, hacia el final de la historia. Pero cuando llega Purim, se juzga al pueblo como pueblo si sigue o no sigue. Ya no es una persona, no es algo privado, algo particular. Por eso el milagro de Purim es mayor al de Kippur. La resurrección de Purim es superior a la de Kippur.
En Yom Kippur, cada individuo tiene su resurrección particular, que probablemente no es trascendental para el pueblo. Si Baminan pasó o no pasó, el pueblo sigue. Pero Purim, si no pasa, se acaba el pueblo. Entonces, por eso Yom Kippur. Kippur es como Purim. Kippur es casi como Purim. Purim es más fuerte el milagro. Todo eso la Boté nos tiene que a nosotros dar la pauta de qué tan trascendental es esta fiesta que se acerca, estas 72 horas, especialmente para el que sabe el peligro real del antisemitismo latente que hay en este año, de 5.772 a 73. ¿Por qué? Porque si Israel llega a atacar Irán, que es muy probable que lo haga, lo tiene que hacer aparentemente, yo no sé qué opinan los ajamín, pero aparentemente lo tienen que hacer, por la ley que dice Avalor Gejas Kemlorgo, el que te quiere matar, adelántate y mátalo. No esperes a que sea más fuerte que tú para... Ellos dicen que van a atacar Estados Unidos y Britania, Irán. Entonces los americanos van a decir quién tiene la culpa de toda nuestra catástrofe, porque dicen que se va a devaluar el dólar, se va a caer, van a caer las bolsas del mundo, van a quebrar bancos. Ahí traen las catástrofes que pueden suceder como resultado de un ataque. Al final, ¿quién tuvo la culpa de todo? Los judíos que atacaron. Se puede voltear un presidente en Estados Unidos, un partido político, la culpa la tiene Obama, que apoyó a Benjamín Netanyahu, y ahora vamos a tener un partido político para ir en contra de Israel, porque así dice el Zohar, que al final se van a juntar Ismael y Esav contra Israel. Después de que termine la guerra mundial, la tercera, la última guerra mundial, van a ir todos contra Israel, así trae el Zohar. Entonces, por eso tenemos que saber que este año, este Purim, que probablemente es el último del Galut, Dora Jarón, como fue el de Mordejai, es trascendental. Baruch Hashem, una señora me dijo, dice, es el primer año en mi vida, una señora de más de 40 años, que escucho Perashat Zahor. Yo no sabía. Yo no sabía qué era eso de Amalek. Yo le golpeé a Amalek. Dije, seguro como ella hay muchas, y en muchas partes del mundo, decenas de miles de Yehudim se van a reunir mañana en la noche para borrar a Amán. Decenas de miles. Sin exageración. Todo eso es una fuerza impresionante. Tenemos que unirnos a esa fuerza y saber que esta es la fuerza que tenemos. Ahora, nos faltó el tema del disfraz. Sí, que no, del disfraz. Además, déjame atrever. ¿Tienen 5 minutos más? Sí, sí. Bueno. Dice la Gemara en Masejet Megilá, ojalá. ¿Por qué nos disfrazamos? ¿Y por qué por disfrazarse de malo? No entiendo. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos. Dice la Gemara. Shalú Talmidav Etrabi Shimon Bar Yojai. Le preguntaron Gemara Masejet Megilá, hoja y Yudbet, hoja 12, columna 1, aquí a media página. Le preguntaron los alumnos a Rabí Shimon Bar Yojai. ¿Saben quién es Rabí Shimon Bar Yojai? Otra vez, el de Lagma Omer, que toca el mismo día de Purim. Le preguntaron los alumnos, ni penemá, ni tchayevú, sonehen, shel Israel, shebeto ador, kelaya. ¿Por qué los Yehudim de aquella generación merecieron la sentencia de extinción? Es algo rarísimo. En la historia no hubo persecuciones, pero extinción, y estaba decretado arriba y abajo. ¿Por qué? ¿Qué tan grave? Amar la gente, les dijo Rabí Shimon Bar Yojai a los alumnos. Imbruatén, digan ustedes qué opinan. Amrulo, dijeron los alumnos, mi penechenehenu mi sudato seloto fasha, porque ellos festejaron la fiesta de los 7 días que hizo Ahasuerós, y festejaron junto con los goyim ahí en los pinos, gozaron con ellos. Aunque la comida era kosher, como le pregunté a mi papá, tenía yo 10 años, me llevó a un casamiento de una prima que era mixto, que no estaba bien el ambiente, pues fuimos a saludar para cumplir. Entonces, tomando banquete, yo en mi vida había ido a un casamiento, en mi vida tenía 10 años, nunca me habían llevado, y veo platos servidos y centros de mesa y meseros trayendo. Entonces, mi papá me llevó rápido hasta donde estaban los novios para saludar, y le damos y cuando estábamos saliendo, le dije, papá, ¿la comida es kosher? Y sí, era kosher. ¿Sí? Pero yo, como antojado, ¿no? Como diciendo, papá, ¿la comida es kosher? Papá habla poco, yo le de refugio a más. Pocas veces en la vida me ha dado mensajes contundentes, este es uno de ellos. Me dice, la comida es más kosher que el ambiente. Claro.
¿Sabes qué? ¿Eso es todo? Es importante la comida kosher, pero con eso estoy. Es kosher. En los pinos hicieron kosher, de Susana Vila hicieron fiesta kosher. Meadri Maguen David. Del mejor, Jalab Israel. Pero yo dije, si es kosher, ¿por qué no voy a ir? Es kosher, vas a bailar con Goín. Está en el ambiente de... Es que estamos viviendo con ellos, tenemos que quedar bien con ellos. Tenemos que quedar bien. Nenú, mi sudatoso, todo allá, por eso ya entró, ya empezó la asimilación. Ya esto, ya. Entonces le preguntó a Bishimo Mario Jai, entonces, si es así, los yurín de Susán, que fueron los del DF, era el DF de ahí, Distrito Federal, se llamaba Susán, esos tenían que merecer la muerte. Pero los que vivían en Monterrey o en Guadalajara, que no estuvieron en la fiesta, esos no merecían. ¿Por qué la guerrera fue contra todos? Nada más contra los del DF, porque los pinos están en el DF. Algo así, ¿no? De lo que, del tema, para que se imaginen la pregunta. Entonces los alumnos se quedaron callados. No supieron contestarle. Ambrulo le dijeron a Morata. Entonces ahora díganos usted, jajam, ya que nosotros no supimos decir la causa. Si eso no es causa, entonces usted diga, amar la gen, y tenés esta fabula tele. Nebuchadnezzar, que era el rey anterior a esta historia de Purim, el que había destruido el Betamigdash, puso una figura de su figura, dijo, este es Dios. Y todo el mundo está obligado a posponerse acá. Y todos los Yudim, en menos tres, Hananiah, Mishael, Azariah, se apostornaron a Nabucodonosor para quedar bien con el presidente, para que no haya problemas sociales y políticos. Entonces por eso merecieron, porque es uno de los tres pecados que están antes que la vida: idolatría, adultería y asesinato. Se tiene que dejar matar y no hacer la boda dará. Ellos apostanaron a la boda dará, por eso merecieron la pena máxima. Ah, tú cediste tus valores para quedar bien con el Goy, ahora perdiste a su Dios y al Goy. Nunca cedas a tu Dios para quedar bien con el vecino, porque al final te quedas sin Dios y sin el vecino. Así pasó. Para quedar bien con los Goyim, se apostaron a la boda dará, quedaron mal con Hashem, y ahora el Goy también se te volteó y te quedaste sin ninguno de los dos. Ambrulo le dijeron los alumnos a Rabí Shimon, entonces, si es que hicieron a boda dará, entonces, ¿por qué al final no trascendió la Gezerá, el decreto de Amán? Dejima sopa niñez badabar. La Torah dice en los 10 mandamientos, que lo oyen a que Hashem, que Hashem es Dios celoso y nunca va a perdonar el pecado de Abodá Zará. Pues ¿por qué los perdona? Porque lo hicieron forzado. No dice forzado. La Gemara dice otra palabra. Hemlo asu el alepanim. Ellos lo hicieron solamente, ¿cómo se dice? Teatro. Hicieron teatro de Abodá Zará. De disfrazados de Abodá Zará. Ellos en el corazón nunca pensaban que esta estatua es Dios. No como el becerro de oro, que ahí sí decían, este es Dios. Ellos no pensaban, pero decían, para quedar bien con el Goy, por fuera, por dentro, yo sé que Hashem Harus Moehas, hay un solo Dios. Entonces la boda dará fue disfrazada. Entonces, ¿qué hizo Hashem? También les mandó a un antisemita disfrazado, porque al final la final iban a morir, disfrazado de muerte. Sí, usted existió acá, usted, y por eso nos disfrazaron. ¿Por qué no disfrazamos el Purim? Porque el pecado de los Yehudim de aquella época fue muy grave, pero fue disfrazado. Por dentro no había pecado, era por fuera. Y por eso el decreto también fue disfraz de decreto. Al final se desbarató el disfraz y trascendió. ¿Entendieron cómo está? Ahora Rabotai, acá viene la bomba de Jajam Shaul. Es de este año, Uno de los secretos más grandes para hacer Teshuvah, lo leí en un libro que se llama Daet Asmeja, en Chachalacas, no este de la cruz, el de la cruz pasado, el anterior. Me llevé un día, mi esposa, llévame un libro para leer. Dice, hay un libro que te trajo tu hijo Yehuda cuando vino de Israel y no lo leíste, está ahí en el librero. A lo mejor dicho, Dani, mi hijo, me hizo el favor de escogerlo, dijo, me lo puso en la maleta. Llegué allá y dije, ¿qué voy a leer? Pues leer algo light, ¿sí? Este libro, Daet Asmeja, se llama. Conócete a ti mismo. Es una serie. Conócete a ti mismo, conoce a tus hijos y conoce a tu mujer, a tu pareja. Son tres. Espectacular. Es un psicólogo yudí jaredí que da conferencias y este dice, conócete a ti mismo.
Y ahí descubrí yo el 80% de las conferencias que yo doy están ahí. La profundidad, la esencia de mi filosofía de vida, me identifiqué. ¿Sí? El punto central que él habla todo el tiempo es que la persona tiene que vivir su alma más que su cuerpo. La terapia del espejo que decimos siempre. Yo no soy lo que se ve en el espejo. Yo soy lo que llevo adentro. Ese es el punto. Pero cuando él llega al tema del pecado, de la confesión, dice también una persona que hizo los peores pecados del mundo. Tiene que concientizarse que ese es el disfraz. Ese no es el mismo. Su esencia es tzadik. Su neshama, el núcleo de él, es tzadik. Tiene alma judía. Y por fuera está vestida de capas, de jazir, de taref, de la shonara, de cosas por fuera. Dice, es la fórmula para poder hacer teshuva. Cuando uno sabe que tiene adentro un diamante que está cubierto por polvo, le dan ganas de pulirlo. Pero cuando uno cree que ya no hay diamante, dice, ya estoy perdido, ya estoy hecho polvo, estoy hecho ceniza, ya no sirvo para nada. Así habla él. Dice, la esencia para hacer teshuva al rasha más grande del mundo es hacerle saber qué tan joya tiene adentro y que nada más está cubierta. Rabotai. Cuando vino Jacob a recibir la verajá de Isaac, cuando le engañó a Isaac, que de ahí viene todo el antisemitismo, dice el pasuk, vayara jetreah begadav vaivarejeu. Olió el olor de su ropa, de la ropa que traía Jacob, era la disfrazado de la ropa de pelo, ¿se acuerdan? Y sintió el olor y lo bendijo. Así dice. El ganés lo bendijo. Dice el Midrash. Al si cree reaj de Gadad, era reaj bogedad. Sí. No digas reaj de Gadad, el olor de su ropa, sino el olor de sus traidores. ¿Qué quiere decir? Yitzhak vio con Ruach HaKodesh los reshaim más grandes de la historia de Israel y aún viéndolos a ellos le dio veraja. Y trae la Gemara un ejemplo de Yosef Meshita. Yosef Meshita, la historia famosa, que entró al Bet HaMikdash a robar la menorá en la época de la destrucción y luego por segunda vez, dijo no, una vez es suficiente y lo torturaron. Es una historia, no voy a entrar ahora. Esta era bóveda. Es decir, el más malvado de los judíos es una joya. Cuando nos preguntó el Raúl Galinsky, Shelita, en el bar mitzvah de mi hijo Mordejai aquí en Marcela, cuando esto era un patio, aquí afuera hicimos una carpa, ¿sí? En el año, no sé en qué año, Mago, ¿ah? Si nos casamos en el año 97. En el año 97, que hace 15 años, aquí hicimos bar mitzvah de mi primer hijo, Mordejai, que viva, y estaba Raúl Galinsky, invitado, y le tocó dar unas palabras. Dice, a ver, si está hablando de los traidores, esos que diga traidores, ¿por qué dijo su ropa? Dice que lo olió su ropa. No dice que lo olió los traidores. La que más convierte la palabra de Gadab en Bogedab. De Gadab es ropa y Bogedab es traidores. Dice, Yitzhak quiso decir que todos los traidores del pueblo de Israel es un disfraz. Es ropa. La ropa te la puedes quitar y cambiártela por otra. Si tienes ropa sucia, la ropa la puedes cambiar. Si estás tú mismo sucio, ya estás sucio. ¿Me entendieron cómo está? Yitzhak dijo, yo estoy oliendo los peores reshaim de Israel y los veo que nada más es algo por fuera, es externo, es disfraz. Están disfrazados de reshaim. No hay un rasha hacia fondo en el pueblo de Israel. Es todo por fuera. Bayara jetreas de Galad olió el olor de la ropa. Dijo, es la ropa que está sucia, él no está sucio. Y por eso le dio veraja. Dijo, su esencia no es sucia. Ahí está en Purim. Hicieron a volar de Asia, posternaron a la figura, pero es por fuera, por dentro, Hashem Ahalus Moehat. Por eso le dio veraja. Y eso es lo que nos salvó en el Purim. ¿Qué nos salvó en Purim? ¿Saben qué nos salvó en Purim? El argumento que Hashem dijo, todo lo que hicieron, fue disfraz. Por eso nos disfrazamos en Purim. ¿Y de qué nos disfrazamos? Dijo el Rav Galinsky. Una persona que cumple Bar Mitzvah se llama Bar Mitzvah. Hijo de Mitzvah. Y una persona que hace Averá se llama Baal Averá. ¿Qué es Baal? Marido, marido del pecado. El Baal es el marido. ¿Qué diferencia hay de hijo a marido? Dice, de una mujer mala, si uno se casó con un pecado, la puede divorciar. Pero si uno tiene, es hijo de alguien, no se puede separar. Entonces, de la mitzvah eres hijo, de la Averá eres marido. Con las mitzvot
estás engendrado por las mitzvot. Ahora, las averot, estás casado. Casado te puedes divorciar. De las averot te puedes divorciar. De las mitzvot no te puedes divorciar porque es genético. El yudí en sus genes tiene lo bueno y en su exterior tiene lo malo. Y eso fue lo que salvó el milagro de Purim. Hashem dijo, todo lo que hicieron ahí lo hicieron por fuera. Por dentro, ellos reconocen que hay un solo Dios, Hashem Echadush Moechad. Y eso es lo que salvó. Entonces, por eso en Purim es mitzvah de disfrazarse y de malo. Y de malo. Para decir, todo lo malo que ves en mí en el año, que sepas que es un disfraz. Si me ves diciendo groserías, es disfraz, ese no soy yo. Está mal, pero ese no es mi esencia. Si me ves hablando la Shorah, ese no soy yo. Si me ves diciendo que yo no creo en los Hajamim, es mentira, no me creas. Si te digo que no creo, no me creas. Si te digo que no creo, no me creas. Porque mi esencia sí cree. Ese es Purim. Cuando está uno disfrazado en Purim, de Goy, se disfraza uno de Goy. Es para decirle a Boreolam, si tú ves que yo actúo como Goy, que sepas que es un disfraz. Si tú ves que yo en diciembre a veces salgo de vacaciones, cuando los voy, y no debería de hacerlo porque es disfraz, porque vivo en México, me disfrazo de mexicanito. Estoy disfrazado de mexicano. Yo no soy mexicano. Yo soy Yehudí, Tahor, Abraham, Isaac, Jacob. Y todo lo que veas que yo hago en el año mal hecho, es disfraz. Esa es la fuerza de Purim más que Yom Kippur. En Yom Kippur uno hace Teshuvah. En Yom Purim uno concientiza a sí mismo que todas las maldades que uno tiene son exteriores. Como la de Purim. Como fue ahí en la época de Purim. Por eso se disfraza como y de malo. Por eso se emborracha uno. Pues emborracha a un borracho, le puedes criticar algo. Está borracho, que dice, todo lo que hago en el año mal es la borrachera, no soy yo. No soy yo. Mi esencia no es eso. Es yo soy puro. Yo soy lo que hago en Yom Kippur. Ese soy yo. Yo soy de rezar, de creer en Dios, de querer a los amigos, de Mishloach Manot, de Matanot Layonim, ese soy yo. Y todo lo demás feo que hago es disfraz. Con esto tenemos más fuerza de cambiar decretos que con Yom Kippur. Por eso Yom Kippurim que Purim. En Kippur te disfrazas de Tzadik y en Purim dices, el disfraz de Kippur no es disfraz. Esta es mi vestimenta verdadera. Esta es disfraz. ¿Te digo cómo está? En Kippur te disfrazas de ángel. Y en Purim declaras que el disfraz de Kippur no fue disfraz. Esa es mi esencia. Hoy es disfraz. Lo que tengo yo hoy, disfrazado de Goy, ese es mi disfraz. Pero esa es mi esencia verdadera. Y con esto es Hidush de Marcela de este año. Con esta fuerza vamos a entrar al ayuno de Esther para debilitar a nuestros enemigos, como se debilitó en aquella época, que no pueden hacernos daño. Y para cambiar los decretos que hay arriba, cómo se cambia con Teshuvah. ¿Cómo se hace Teshuvah? Resaltando la parte positiva que llevas adentro. ¿Cómo voy a resaltar la parte positiva que llevo si tengo tanto negativo? Concientizando que lo negativo es exterior. Es lepanim, es disfraz. Si tú te educas que cada cosa mala que haces es un disfraz y no eres tú, tienes más probabilidades de hacer Teshuvah. Porque sabes que tu esencia busca lo bueno, busca la bondad. Es la razón que tenemos en Rehut este año de poder recibir Mashiach Cristiano y Merab y Ameno, Amén.